¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el actual campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, porque eh, ayer, 27 de enero, estuvo muy triste por la muerte de Cov eh, Bryant. Y bueno, como sabemos, el campeón mundial de Fórmula 1 eh, asegura que es. Eh, eh, su ídolo, el jugador de básquetbol, era un referente para él. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, bueno, como sabemos, eh, eh, Luis Hamilton no ocultó eh, nunca a lo largo de su carrera deportiva su idolatría a ciertas personas. Bueno, conocida es su admiración hacia el tricampeón brasileño Ayrton Senna. Habitual entre los pilotos de Fórmula 1. Pero bueno, el, sexta, el sextuple campeón mundial. Eh, también ha confirmado. Como en otras ocasiones. Eh, eh, cómo eh, Mohamed Ali fue toda una inspiración para él. Hasta el punto que luce. Bueno, un tatuaje del boxeador. En uno de sus gemelos. Bueno. Bueno, y además Luis también cuenta cómo el mal logrado. Eh, cómo el más logrado. Eh, bryant eh, también fue una inspiración para él concretamente contó lo, lo contó haciendo un uso de sus redes sociales en el cual afirmó sentirse triste por la pérdida de uno de los mejores jugadores que ha pasado por la nba y bueno esto fue lo que dijo hamilton poco después de que se conociera el accidente el en el helicóptero en el que viajaba también la hija mayor del jugador, la cual también era jugadora con una gran proyección. Bueno, me entristece saber que hemos perdido a uno de los grandes. Kobe Bryant fue uno de los mejores atletas y fue una gran inspiración para muchos, incluyéndome a mí. Estoy muy estoy profundamente triste por su familia, por las personas de todo el mundo de lo que de lo que lo admiraban. Él y su hija descansen en paz. Bueno, bueno, y aquí está este tuit de Hamilton donde dice lo mismo que leí eh, lo, lo mismo que acabo de leer. Y bueno, también se ha pronunciado por respecto al actual campeón del MotoGP, eh, el español Mar Márquez, dando las gracias eh, por todo lo que ha hecho por el deporte al tiempo que le mandaba un mensaje de descanso en paz. Y con esto me despido, adiós que me fuera chao.